continuación vamos a analizar la última hora de los cracks del PSG, de Leo Messi, de Mbappé, de Di María y de Neymar. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain. Y sin más dilación, vamos con la primera de ellas y vamos a hablar de las palabras de Mauricio Pochettino sobre Leo Messi. Mauricio Pochettino compareció en rueda de prensa en la previa del próximo compromiso del Paris Saint-Germain en la Ligue 1 ante el Nantes. El técnico argentino también tuvo tiempo de hablar de la victoria por la mínima en la Champions ante el Real Madrid. Yo creo que las competiciones hay que analizarlas de diferentes formas. La motivación es la misma, ganar. Contra el Nantes, un partido difícil que nos demandará mucho esfuerzo y estamos preparados para eso, comentó Pochettino. La prensa preguntó a Pochettino si Neymar será titular este fin de semana. Sí, puede tener posibilidades de jugar y comenzar de titular. Ha entrenado bien y ha evolucionado bien después del partido contra el Real Madrid. Después de mucho tiempo aquí, somos un cuerpo técnico con mucha flexibilidad en ataque, como vieron ante el Real Madrid, con capacidad de rotación de movimientos en ataque. Cualquiera de los jugadores se adapta a estas posiciones. Muchas veces damos la libertad para que intercambien las posiciones. Se ve a Ney con muchísima energía y motivación después de su lesión en noviembre. Ha sido consciente para cumplir todos los procesos de recuperación con mucho compromiso para poder llegar de la mejor manera y para poder ayudar al equipo cuando se solucionara su problema. En ese proceso se ve que tiene unas ganas enormes de ayudar al equipo y esperamos que esas molestias ya estén superadas y vaya recuperando su mejor forma, añadió. Finalmente, el entrenador argentino dejó claro que a Leo Messi no le ha afectado el penalti que Courtois le detuvo en el pasado compromiso de Champions. Leo Messi es el mejor jugador del mundo. Un jugador como él, con su experiencia y lo que representa. Él es el fútbol. Si tú quieres explicarle a alguien lo que es el fútbol, es Leo Messi. De ninguna manera fallar un penalti va a afectar en su confianza. Eso es imposible. Y el que lo piense de esta manera no entiende este deporte. Contento por su funcionamiento, ha tenido una prestación muy buena. Por tanto, apoyo incondicional de Pochettino a Messi. Vamos a hablar ahora de otro de los cracks, de Mbappé, que ha sido finalmente MVP de la semana en Champions. El francés Kylian Mbappé, delantero del Paris Saint-Germain, ha sido declarado mejor jugador de la semana de la Champions League por su actuación ante el Real Madrid en la ida de octavos de final. Mientras que el belga Thibaut Courtois, arquero del cuadro blanco, figura en el 11 ideal. Mbappé fue la gran figura del encuentro disputado en el Parque de los Príncipes. El atacante galo fue la gran amenaza para el cuadro madridista y fue el que, tras una brillante acción individual, desniveló el marcador en la prolongación y firmó el definitivo 1-0. El delantero del Paris Saint-Germain procedió al portugués Bernardo Silva del Manchester City, al neerlandés Virgil van Dijk del Liverpool y al maliense Mohamed Camara de Salzburgo. Courtois ha sido incluido en el 11 de la semana después de ser el sostén del equipo del italiano Carlo Ancelotti con una magnífica actuación, incluido un penalti detenido al argentino Leo Messi. En el 11 se encuentran además Joao Cancelo del Manchester, Marquinhos del Paris Saint-Germain, van Dijk del Liverpool, Andy Robertson del Liverpool, Mohamed Salah de Liverpool, Riyad Mahrez del Manchester City, Bernardo Silva del Manchester, Phil Foden del Manchester City, Raheem Sterling del Manchester City y Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. Vamos a hablar ahora precisamente del posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid, incluso también el de Haaland, y es que ha hablado de ello Javier Tebas. Javier Tebas quiere ver a Kylian Mbappé jugando en el Real Madrid la próxima temporada. El Paris Saint-Germain está intentando evitarlo con una oferta de renovación fuera de todo parangón económico, pero el presidente de la patronal española estaría satisfecho si la liga que gestiona acogiera en sus filas a un delantero de semejante nivel. En una entrevista en Telemadrid dijo: "No es solo de ahora. Mbappé está entre los dos o tres mejores jugadores del mundo. Ojalá el año que viene esté en las filas del Real Madrid y, por lo tanto, de la liga española. Y con este nivel de exigencia
exigencia profesional, lo está dando todo hasta el último minuto. Centrado en la gestión que harán los blancos en verano, afirmó que piensa que Florentino Pérez va a destapar el tarro de las esencias. Auguro además que vamos a ver a un Real Madrid que hace años que no habíamos visto. El Madrid tiene también para Haaland y me gustaría que viniera a la Liga Española. Es un jugador totalmente diferente a Mbappé. La Superliga. Ahora mismo la vista para las medidas cautelares se han retrasado hasta el 6 de marzo. Es un proyecto totalmente en contra de las ligas nacionales y, tal y como está diseñado, supondría unos 1.900 millones de euros menos por temporada, que nos llevaría a un fútbol totalmente distinto al actual, dijo además Tebas. Vamos a hablar ahora de otro de los cracks del equipo de Ángel Di María, que puede salir rumbo a Brasil a final de temporada. El periplo de Ángel Di María en el Paris Saint-Germain está muy cerca de terminar. El fideo acaba contrato en junio y la directiva no está por la labor de renovarle, así que ha de buscar un nuevo destino. Atlético Mineiro, que ya irrumpió hace un mes en este sentido, ha vuelto a hacerlo, según UOL, aprovechando que se haría con él gratuitamente. La irrupción del argentino en la liga brasileña sería altamente notoria. Se trata de un futbolista más que conocido en todo el planeta, pero especialmente en Latinoamérica. Llama la atención, eso sí, que no se haya surgido a la luz aún el interés de algún conjunto de su país natal. Quizá le gustaría vivir unos últimos años de carrera en casa. Con 34 años, el extremo ha demostrado que puede seguir ofreciendo un gran nivel de la mano del Paris Saint-Germain. Ha sido fundamental en las pugnas acaecidas en los postreros años por alcanzar la final de la Champions League, anhelo del proyecto del Parque de los Príncipes. Esto sigue ocurriendo en el presente. Estuvo contra el Real Madrid esta semana. Desde el punto de vista financiero del Paris Saint-Germain, la salida de Di María puede ayudar a liberar más al salarial y abordar otros frentes. El principal, una hipotética renovación de Kylian Mbappé, al que se le ha propuesto un sueldo de 1 millón de euros a la semana. Bien es cierto también que la dirección del club francés atesora margen económico de sobra, venda, compre o haga lo que haga. Y ya para acabar, vamos a hablar de una anécdota de Neymar. Neymar cuenta con una amplia y muy destacada trayectoria en el fútbol europeo, pero hay quien todavía recuerda sus inicios en Brasil, donde comenzó a brillar con Santos antes de cruzar el charco para jugar en el Barcelona. El ahora jugador del Paris Saint-Germain se enfrentará este martes ante el Real Madrid, donde puede coincidir sobre el césped con su compatriota Rodrigo Goes. Lo curioso de este enfrentamiento es que el ex azulgrana también se vio las caras con el padre del jugador madridista. Mirasol Fútbol Club recordó esta anécdota, que se dio en un enfrentamiento contra Santos en el Campeonato Paulista de 2012. En aquella ocasión, Neymar tuvo cara a cara con Eric Batista de Goes, padre del futbolista merengue. El partido, que tuvo lugar el 18 de febrero de 2012, terminó con victoria del Peixe sobre Mirasol. Neymar estuvo marcado constantemente por el padre de un Rodrigo que, por aquel entonces, era un niño de 11 años. Este martes será el hijo quien se enfrente al astro brasileño. Y ya para acabar, vamos a hablar de un dato del pasado Paris Saint-Germain, Real Madrid de Champions. Uno de los partidos más esperados de esta temporada fue este partido que acabó en victoria parisina sobre la bocina. Mbappé se encargó de añadir morbo y fue el autor del único tanto de los locales frente a los blancos. Un partido que tuvo un gran tirón, y es que el duelo tuvo una gran congregación de espectadores en la televisión. AS reveló que casi 1.5 millones de personas pudieron disfrutar del encuentro. Además, sumó un 9.6% de SAR, sin duda unos números acordes a la importancia del choque. Para hacer una comparación, los partidos del miércoles fueron otro mundo respecto a jugado en el Parque de los Príncipes. El Inter-Liverpool congregó a 193.000 personas, un 1.3% de SAR, y el Salzburgo-Bayern 71.000 espectadores, un 0.5% SAR. Se espera que para la vuelta en el Santiago Bernabéu haya las mismas cifras e incluso más, ya que el cuadro de Carlo Ancelotti tiene la necesidad de remontar para pasar a los cuartos de final, un partido que seguro hará las delicias de los aficionados. Por tanto, esta es la última hora del Paris Saint-Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!